Sí, ningún problema. Saludos familia. Te habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre. Y desde Chile tenemos a alguien sumamente muy importante porque pasó algo con un cierto luchador que yo entrevisté aquí. Pero bueno, vamos a, a hablar con este caballero que ya yo le entrevisté en el pasado. Pero quiero saber sus impresiones sobre lo que dijo este luchador hace un par de días atrás. Caín, ¿cómo estás? Gracias. Aquí impresionado con el nivel de insolencia de Mark Lennox. Como ustedes verán, hay un cambio radical. Ya no porta la misma máscara. Cambió su máscara. Ahora lo vemos, verdad, más intimidante. Eh, por el comentario que acaba de decir, me imagino que entonces viste la entrevista que le hice a Mark Lennox. Efectivamente, la vi presente. Y no puedo creer cómo puede ser tan soberbio de querer meterse con el clan. Pregunta que te hago. ¿Cuántos son los miembros del clan? El clan somos muchos, ocho aproximadamente, así que ninguno está solo. Y estamos repartidos por todo Chile, además. Pero Caín, según él me dijo, básicamente, aparente y alegadamente, el clan estaba desaparecido porque no se sabía nada de ello. Eh, o sea, ¿qué está pasando con el clan? El clan está esperando su momento de resurrección. Pero mientras haya luchadores los encordados en Chile, sea o no sea con pandemia. El clan sigue vivo. Ok, hay uno que si no me equivoco, eh, tiene nombre como de Mortis, ¿correcto? Bon Mortis. Ok, de él yo no lo he localizado, nunca he podido platicar con él. De Birro, desaparecido completamente, he tratado de buscarlo en las redes sociales, o sea, me está raro porque por un lado, Le nos dice que el clan prácticamente está desaparecido. Y yo estoy intentando buscar por lo menos esas dos personas que él mencionó en la entrevista y prácticamente me está dando la razón porque no los encuentro por ningún lado. Por lo menos te encontré a ti, pero a estos dos que él menciona se me ha sido muy cuesta arriba. ¿Qué está pasando? ¿Hay una diferencia o todo está bien en el clan? Mis hermanos después de la pandemia decidieron tomar sus diferentes caminos. Tal vez en algún momento decidirán volver. Pero mientras yo esté luchando, el clan sigue vivo. Así que, Mark Lennox, cuida lo que dices, porque mientras yo haga presencia, el clan dice presente. Caín, de hecho, él prácticamente dio a entender que él es capaz de enfrentarse a ti, enfrentarse a Esbirro. Y enfrentarse a Multi, o sea, y yo le dije, pero mira o sea, tú estás hablando de que tres contra uno, o sea, después como que trató de buscar la manera de, de, porque yo le pregunté si él podía conseguir a alguien, me dijo que sí, pero que con él no había problema, que si él se tenía que enfrentar a ustedes tres, se enfrentaba, o sea, yo no sé, pero como que este hombre como que está medio loco, porque tres contra uno. <laughs> Su nivel de atrevimiento realmente, mira cómo ladra la bestia de rabia. Su nivel de atrevimiento a, 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 es a, grande. A, 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 no lo crees. no lo cree. Mira para allá, no lo cree. sus <laughs> señores y señores, para que ustedes vean. Yo creo que. Esperemos una bestia. Atlanta, dame aquí, un minuto. Ok, dame un minuto. ¡Callar! ¡Callar! Ahí, para allá. Perdona, la bestia que tengo acá. No <laughs> te no Tú sabes, te el mundo es así. Respecto Oye, a tus mensajes de hay. Mark Lennox, es completamente falta de respeto su nivel de atrevimiento cuando quiere intentar hablar sobre el clan. ¿Por qué? Porque él está lanzando un reto directo. Y aquí el más presente del clan dice, Mark Lennox, si tú quieres aspirar". ah, Aquí me esperas y aquí te veo. Pero la pregunta que te hago, tú eres el líder, ¿no? De clan. El clan es nuestra jefa omega. Desafortunadamente nuestra jefa omega está en su descanso. Mm. Pero sabes algo. Mm. Ajá. Somos hermanos. Somos uno. Uno. Unidos. Es De casualidad. Al esta Omega que tú me estás hablando es una que sale con una foto como con unos cuernos. Efectivamente. Bueno, permíteme decirte, ¿verdad?, que esa es otra que yo he intentado localizar. Y tampoco. O sea, es que, es que me sorprende, porque, o sea, tú estás hablando del clan, mencionas mucho el clan, mencionas a tu jefa. Y cuando yo trato de buscar. O sea, tú dices que son ocho, por lo menos yo he intentado buscarle birro, Amortis y Omega. O sea, no aparecen. Y esto es un poco sospechoso <laughs> porque, o sea, o es que se están preparando para acabar con la empresa, o algo está pasando en el clan, porque, o sea, ¿cómo una persona se va a atrever a enfrentar a tres? Cuando esta persona mismo me dice que no, que el clan está mal, que el birro. Ellos están desaparecidos, nadie sabe del clan, o sea, esas son sus palabras: que nadie sabe del clan. O sea, aparentemente él viene a, a, a insinuar que el clan no existe. El clan existe, y más cerca de lo que tú crees, puede estar incluso comenzando su resurrección. Y tú consideras no que. No desesperes, porque ya estamos prontos a llegar. Ok, pero ¿vendrán los mismos ocho que tú dices? ¿O vendrán menos? O sea, ¿qué tú me dirías? Tengo que ser sincero respecto a esto, pero no he visto a mis hermanos del clan hace meses. Mm. Pero yo sí si de algo estoy seguro. Cuando The Freak Show pertenece a una facción, la facción llega. Y si tú quieres al clan, Aquí tienes al clan. Pero Caín, tú me acabaste de confesar que no ha habido comunicación, o sea, ni una llamada, ni mensaje por, por, por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde sea, o sea, nada. Somos seres de oscuridad, habitamos en el purgatorio. El purgatorio es un lugar infinito. Puede que te pierdas y nunca vuelvas a encontrar la salida. Tal vez están perdidos y están buscando la llamada, esa llamada de la vuelta a los encordados, a traer el odio y la oscuridad. O sea que si vamos a ver, Omega es la jefa del clan. Efectivamente. Fíjate qué curioso que en bacle no sé, en ningún momento me mencionó Omega. Y otra cosa Martín. curiosa es que ustedes son ocho y solamente me mencionó tu nombre, Mortis, y, y el birro. O sea, o sea, son ocho, me mencionó tres, o sea, ¿qué pasa con Omega?, ¿Qué pasa con los otros? O sea, como que no sé, no sé si que nos ha perdido más o menos la mente, la consistencia, eh, no sé, a lo mejor está pensando en otro grupo que no era el clan, o sea... Mark Lennox es un insolente. Ok. Quiere saberlo todo, pero nunca, jamás se enteró de la verdadera, completa existencia del clan. Él solamente menciona lo que ha visto en persona, pero nunca ha sido capaz de abrir su tercer ojo y darse cuenta qué es lo que realmente lo rodea en oscuridad. Tal vez a Mark Lennox le haga falta un poco de oscuridad y una visita al purgatorio. ¿Y por qué no? Si es tanta su desesperación por el clan. ¿Cómo dice el dicho? Si no puedes con ellos. Úneteles. Caen, okay, que tú tengas conocimiento, ¿cuándo, verdad? Si se ha dicho una fecha, ¿para cuándo sería la próxima cartelera de la empresa? ¿De cuál empresa? De la que estás tú, está Mark Lennox. Mark Lennox y yo no hemos cruzado caminos, pero puede que sea muy pronto, más pronto de lo que tú crees. Y si Mark Leno está viendo esto, voy a encargarme personalmente de callarte la boca, tus insolencias, tus obstinaciones, porque oficialmente Caín en esta entrevista de todo sobre lucha libre te desafía a un combate mano a mano, sin clan, sin ayuda, solo tú y yo. Esto ya pasó al nivel personal. O sea que no va a haber nadie de clan en tu esquina. Son solitos tú y él. Esto ya pasó a él y yo. Su soberbia y su atrevimiento. Esto ya no es sobre facciones y clan. Esto es entre él y yo. <laughs> bueno, yo me imagino que los del clan, no sé, en su momento verán esa insolencia que hizo Maguirenos verán tu entrevista y pues te van a aplaudir, te van a alabar, posiblemente Omega pues también te va a dar el visto bueno. Ahora, sería interesante algo que tú dijiste ahorita, ¿por qué tú no pones como estipulación de que si tú ganas esa, esa, esa lucha, Mac se tiene que unir al clan? Es que es lo vital que sea castigado con lo que más odia. ¿Por qué no? Con una gran estipulación. Esto tiene que ser parejo para ambas partes. Si yo gano, te unes al clan. Pero si yo pierdo, me despido de esto. ¿De qué te despides? Del rostro que me cubre. De mi identidad. O sea, o sea que Caín se quitaría su máscara que apenas está comenzando a usarla. Tú serías capaz de exponer tu máscara. Esto es lo que Mark Lennox podría llevarse a cambio de su soberbia, de su bueno, ambición. No. Bueno, yo voy a, a, a enviarle esta entrevista a Mark. Y Marx, mira, ahí tiene una posibilidad porque tú dijiste que querías enfrentarte a tres contra uno, pero mira, uno contra uno, según Caín, no va a haber nadie del clan en la. ni siquiera Omega, o sea, nadie, nadie. Loco, y, van a y yo, nadie más. Exactamente. Entonces, mira, la estipulación sencillito. Si gana Caín, tú te tienes que unir al clan. Pero si pierde, se quita su máscara. O sea, Mark, si tú dices que eres tremendo. Que tú hasta podías enfrentarte tres a uno, uno contra uno, según tú no te va a ser difícil. Y imagínate tú tener la dicha de quedarte con la máscara de Caín. O sea, piénsalo bien. Ahora, vuelvo pues, te digo, si Caín te gana una, dos y tres, lamentablemente, como dice Caín, te va a tener que unir a un grupo que Bienvenido tú aparentemente a odias. Y esto es personal, según dice Caín. Así es. Ya pasó a bueno, niveles personales. No, no, yo, yo lo sé, porque es que, que definitivamente faltó el respeto al clan, porque, o sea, vuelvo y te repito, eh, me sonó demasiado pre, prepotente el tú decir tres contra uno, o sea, no, si él me hubiera dicho a mí, mira, no, yo, yo busco dos más y nos enfrentamos tres a tres, ok, conmigo no había problema, pero decirme así, de que tres contra uno, o sea, como que mal. Como ¿Cómo que eres, te fuiste. Por... Y cu cuando el hombre dice que son ocho, y tú solamente mencionaste a Caín, a Esbirro y a Morty, ni siquiera mencionaste a Omega. O sea, otra falta de respeto, porque ni mencionaste a la jefa que se llama Omega. O sea, estamos hablando de una falta de respeto mayor. Yo no sé qué tú vas a hacer, Mark. Yo tuve. ¿eh? Acepto el reto. El día que sea, el lugar donde sea, acepta el reto. Yo estoy seguro que Caín va a estar preparado. Y bueno, yo voy a tratar ¿verdad? de conseguir a Omega, a ver si podemos seguir a a ver si puedo conseguir a Morty. Pero pues, si es como dice el hombre que están ya tú sabes dónde he perdido sus almas, vamos a ver si alguien logra, verdad, que ese día si gana Caín, pues entonces sí salgan de los camerinos y celebren junto a Caín. <laughs> Se está riendo, señores, señores. Bueno, Caín, sinceramente, gracias por tu tiempo. Yo creo que Mike se ha metido, ¿verdad? En camisa de once varas, como decimos nosotros, se ha metido en un problema demasiado de grande. Caín se siente listo, sí, se obviamente. siente preparado. Está muy molesto, está muy ofendido. Y esperemos todavía a ver si consigue Omega, porque si ella es la líder, te pues imagino que si Caín está molesto, Omega debe estarle el doble, o cuidado si el triple. Gracias Caín por tu tiempo. Sinceramente, pues esperemos que esta lucha se dé y que gane el mejor, porque eso es lo único que, que puedo decir. Mejor. Seguro que sí. Y bueno, es mi spoiler gente. Spoiler de que Mark Lennox se unirá al clan. Miren para allá, mi gente. Esto ha sido todo en la entrevista del día. Gracias Caín. Estaremos muy pendientes de esa lucha porque se, se ve que va a ser sumamente interesante. Gracias y lindo día. De nada. Gracias.